el trabajo ya comenzó. Que a partir de que nos dieron la constancia de mayoría, no hemos parado por reuniones de trabajo, por reuniones para concretar todas aquellas propuestas de trabajo que hicimos con cada uno de los ciudadanos. Yo les quiero ratificar mi compromiso con Jalpan y con los otros municipios. Quiero decirles que a Talí Rangel, la que conocen de antes de la campaña, durante la campaña, seguirá siendo exactamente la misma persona. Te agradezco infinitamente a todas aquellas personas que apoyaron de corazón y de lucha este proyecto. Y a las que no, también se los agradezco, porque gracias a Dios, hoy soy una mujer más fuerte, gracias a todas esas personas. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Yo quiero agradecer muy en especial a todas y todos, cada uno, porque en su momento, cuando yo iba al frente del proyecto, sentí ese gran respaldo el día de mi arranque de campaña. Ustedes recordarán que días después se da el movimiento de las candidaturas y es mi esposa Selene la que sale en mi lugar. Y en ese momento, yo les digo sinceramente, yo sentí que todo se nos venía abajo, pero al mismo tiempo sentí una gran fortaleza y un gran respaldo de ustedes, de todas y todos ustedes, que nos dieron ese abrazo, nos dieron ese apoyo, el cual nos ayudó a continuar y seguir adelante. Y hoy, gracias a Dios, aquí está el resultado. De verdad se los digo y siempre se los voy a agradecer por no habernos dejado solos, por haber confiado en mi esposa, por haber confiado en este gran equipo, que estoy seguro que no nos equivocamos el día que decidimos formar este gran equipo de regidores y, por supuesto, el gran equipo de campaña, que muchas veces no los ven aquí arriba, pero son los que andan acomodando, los que andan trayendo, llevando, sirviendo. Gracias a todos ellos y les pido de verdad un fuerte aplauso para ese gran equipo, para esas brigadas que no se ven, pero son los que hacen la chamba más fuerte. Muchas gracias a todas y a todos. De verdad que quiero que sepan que siempre van a estar las puertas abiertas. Un servidor, mi esposa, tenemos muy claro que nos debemos a ustedes, a la ciudadanía. Y es ahora a ustedes a los que les tenemos que dar resultados. No va a quedar por nuestro esfuerzo, no va a quedar por trabajo. Vamos a trabajar al límite de nuestras capacidades, al límite de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad para salir adelante con esos resultados que ustedes esperan. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros, nuevamente acompañándonos. Hoy para nosotros pues es un placer venir a este escenario de una manera distinta a las anteriores, que pues siempre traes el nervio, traes la preocupación de qué pueda suceder, y pues hoy es distinto. Hoy estamos totalmente pues con una tranquilidad, con una paz que queremos irradiar y que es gracias a todos ustedes. Pues sabemos el gran compromiso que tenemos, sabemos que no tenemos un camino fácil. Sabemos que necesitamos trabajar muy fuerte para lograr sacar adelante a Jalpan. Necesitamos como sociedad estar unidos y no dejar nada más que el gobierno trabaje solo, sino que trabaje también de la mano de los ciudadanos. Y es a lo que hoy los vengo a invitar, a que sumemos filas sobre un solo proyecto. Quiero agradecer enormemente a todas aquellas personas que nos brindaron su voto, su confianza. Pero también quiero invitar a todas aquellas que no confiaron en este proyecto porque tienen una ideología política diferente a sumarse. No podemos estar divididos porque difícilmente así vamos a poder transformar nuestro municipio. Hoy tenemos muy claro que necesitamos que esas personas se sumen, que esas personas confíen en este proyecto, porque hoy yo les he venido diciendo que se acabaron los colores. Hoy ya no represento solamente un partido, ni a Talí ni Pancho. Representamos a toda la ciudadanía y a todos ustedes.